de cerrar con broche de oro esta semana. Me convierto en este momento en Angie Hilda. Y a mi lado izquierdo tengo a Rafael. Chipi Cardoso. Chipi Cardoso, ya no sé, quedaste con ese sello para este bloque. Y tú, oyente, sí, tú que estás en la cama, tú que estás en el auto, en el taxi, agarra tu celular, entra al Facebook de tu radio, Onda Cero, para que puedas ver la transmisión, todo el chimichimi, todo el raje que hay, Tilín. Así que, sin ni más ni menos, damos inicio a los espectáculos del búnker. En el búnker es momento de los espectáculos. ¡Aso, madre! 8 de la mañana empezando los espectáculos aquí en el búnker. ¿Qué ha pasado, Juan Carlos? Oye, Valeria Piazza se casa el próximo año, ¿ah? ¿Eh? Otra que va a casar antes que Angel y Sal. Oye, eres bien conchudo, de verdad, ¿no? No, tengo 9 meses, espérate nomás, espérate que llegue el año. Pero tú tienes 10 años. No, pero te casas antes que a ti. Que tú, también que tú, ¿ah? ¿Eh? Qué roche, ya. Qué roche. Rosángela Espinosa. La Rose. Ella bailó allá en esta guerra y terminó con un beso con Pancho Rodríguez. Pero dijo ella que no fue combinado. No fue... No acordar ese beso, no fue ensayado, nada. Dijo ella que salió a lo natural. No fue nada planeado. Qué raro, si ella dice que es profesional, que los besos que se da con Pancho en la academia son pura ficción. Entonces, si son pura ficción, ¿qué pasó en ese baile que no era parte de la academia? ¿Verdad? Raro, ¿eh? Raro eso, ¿eh? Hay mucha confianza, ¿no? Hay mucha química y eso es extraño. Sí, porque también vincularon él con Yahaira, ¿no? A Pancho, ¿no? También con Manzanal, creo, ¿no? ¡Uy! Hace tiempo. Suma, ¿qué tal lista, eh? Hace tiempo. Ahora sí, una bombita, Sandoval. Ahí está. Nicola Porcella. ¿Qué pasó? ¿Por qué la bombita? Porque Nicola Porcella anunció su OnlyFans. ¿Qué me estás diciendo? Nicola Porcella sacó su OnlyFans y ahora está subiendo contenidos hot. Déjame mandar un audio acá a ver si me responde. Pensá que no despierta temprano. ¿Quieres pedir una foto? No. No entiendo. Quiero que diga cómo está su OnlyFans. Ay, Porcellina. ¿Cómo está tu OnlyFans acá? Que te voy a promocionar para que la gente vea. Pretextos, ¿ah? Para que la gente llore con tu foto. Lo que yo creo que tú quieres una foto de tu amigo. Y no quieres pagar inscripción. Allá en el camerino de estas guerras caminábamos todos calato. ¿Ah, sí? Caminábamos. Sí. No, todos no. Creo que. Solo Nicole y yo que caminábamos. ¡No! Qué conchudo, ¿no? Pero dicen que verdad. Rafa siempre tenía frío. El aire acondicionado del canal, terrible ya, por eso. Pero, ay, no, claro, pero Angie, di la verdad, así, que los chicos dicen allá, ¿no? Yo soy el único que camina calato allá. Ah, él caminaba en Zungueta. Porque de costumbre, yo jugaba fútbol, estoy en un vestuario, camino calato, pues. Digamos que no te pones más ropa porque igual te quedaba grande todo, ¿no? Ya. A ver, déjame seguir acá, ¿qué más hay? Uy, ¿verdad? Jackson Mora pidió en matrimonio a... Le pidió la mano a Tilsa. ¡A Tilsa! ¡Ay, qué lindo! ¡Felicitaciones! ¡Qué bueno que se vaya a casar! ¡Qué bueno! ¡Tilsa, ya te toca, ya! Ya 10 años también. Pidió la mano de Tilsa frente al mar. Dijeron que entregó un rocón así, pero... La ver y ver, ¿eh? Qué lindo. Bueno, igual, o sea, el tamaño de la roca no importa. Lo que importa es el momento. Vale. Es la decisión, ¿me entiendes? Los sentimientos. O sea, es como que... Ya qué bonito. Rafa, el tamaño no importa. No. Dijo que el peleador Jackson Mora se arrodilló con la roca en la mano. Yo también pido lo mismo. Le pidió y dijo acá que ya empezó a temblar todita, ¿no? De nervios, ¿no? ¿Qué se sentirá, no? Amor, Jotita, ¿qué se sentirá?
Empezó las indirectas. Que se arrodille, qué ¿no? Fuerte. Que se pida la mano. Yo siempre le he dicho a Jota, el día que me pides la mano te arrodilles, hijito. A mí nada que, la, que a moderno, que sentados en la mesa. No, te no, me arrodillas. Moderno, moderno. Te... ¿Qué? Tienes que mandar, no, tienes que pedir un motorizado, entrega este pedido acá. Oye, ¿qué te pasa? Tú eres así, pues. Tú eres brasileiro, brasileiro extraño. Ahora escucha esa. Grace Becerra dijo que el Miguel Trauco es su amor platónico. Grace Becerra. Sí, pero dijo así que pidió para la pareja, ¿no? De Trauco que no se moleste, por favor, porque es, solo es su amor platónico, claro, pero nada que ver. Como que dice, no hay nada malo en mirar. Nada más, nada de tocar. Ah, ya, mirar. Pero ya, te parece normal, ¿no? Porque no es con tu hombre, ¿no? Si es con tu hombre, no te va a gustar. Ah, sí, ahí sí la pincho. Con mi trinche. Imagínate, ¿cómo va a decir? No, los hombres están hechos para ver, por favor. Después van a decir que soy la tóxica. No, serio, yo no soy así, chicos, soy relajada. Ya, y escucha, ese fin de semana sí tiene el Reinas del Show, ¿no? Sí, este fin de semana vuelve Reinas del Show. Vamos a ver cómo van a ahora a bailar las chicas. Porque sé que hay varios bailarines que, bueno, han salido con COVID, ¿no? Entonces, no sé si pondrán a gente nueva. Escuché por ahí que un bailarín para varias chicas. ¿Cómo será? Porque también es un tema de que te agitas, ¿no? En un baile. Imagínate que tenga 2-3 bailes el mismo bailarín. ¡Wow! ¿Cómo será este sábado? No me lo pierdo. Muy bien. 8:14 de la mañana. Esos fueron los espectáculos aquí en el Búnker. Pero tenemos un hashtag de hoy, Angie. Así es, amigo. El hashtag el día de hoy es... Yo celebro. ¿Cómo celebras cualquier tipo de evento en tu vida? Este domingo vuelve a jugar Perú también. ¿Cómo piensas celebrarlo? Un domingo, qué bonito. Ya. Domingo, y familia. Recordando también la canción Cero, que tienen 88 clasificados, pero mañana solo se quedarán 40. Wow. Va a reducir así por la mitad, amiga. Prácticamente. ¡Qué emoción, Rafita! Ya quiero saber quién será el ganador. Ya, estamos llegando casi que a las finales. Muy buenas canciones, ¿eh? Yo las estaba escuchando. ¿Cuál será la canción cero? Más de 1,000 temas fueron enviados. Estamos ya con 88 porque estamos seleccionando. Poco y mañana serán solo 40 canciones. Y la final, el 30 de octubre, amigo. Ahorita nomás. 8:15 de la mañana, Sandoval. Tú, que tienes el poder. Ay, el poder de tumbar la cabina. Lo tienes chiquito. Habla tú. Tumba la casa, habla papi. Tú. ¿Por qué? No, no, ¿por qué eres así? No, no puedo hablar. ¡Telín! ¡Vamos, Telín, la música! Quiero ser ingeniera.